Hola, valiosos seguidores del canal de Análisis de Medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Jalil se vengó de Alpisla. No te pierdas esta noticia. Jalil Ibrahim Jeihan hizo tal cosa que casi desafió a Alpisla. Como sabéis, estas imágenes de Alpisla, que se fueron juntos de vacaciones la semana pasada, dieron mucho que hablar. La aparición de las imágenes de Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir justo después de él redujo la demanda de noticias de Alpisla. Existe una seria competencia entre Slan Turkoglu y Afra Sarasoglu. Los fans de las series Yali Sapkini y Kisil Yixerbeti, que se emitieron el mismo día, se encuentran entre los mayores factores. Cuando hay tanta competencia entre ellos, es inevitable que se compare constantemente a los dos actores. Uno de los mayores ejemplos es que Jalil Ibrahim Jeihan y sus seguidores consideran un éxito que las noticias de Afra Sarasoglu se vean más que las de Slan Turkoglu. Cada vez que Slan Turkoglu queda segunda en la competición entre estas dos, otros fans lo ven como un éxito y gritan de alegría. No entiendo esta lógica. Si tienes éxito o no es una situación sobre ti. El fracaso de Slan hará que Jalil tenga más éxito. En este caso, no entiendo que los aficionados se refugien en esto. La verdadera prueba de Jalil Ibrahim Jeihan comienza ahora. ¿Será capaz de transferirse a una serie en un canal nacional? ¿Tendrá éxito de audiencia? Porque ningún productor se obstinará en seguir emitiendo una serie que no se ve como la temporada de Manet 3. En este proceso, un movimiento vino de Jalil Ibrahim Jeihan. Jalil Ibrahim Jeihan hizo un movimiento inesperado. En un concurso en el que se comparaba a Slan Turkoglu y Afra Sarasoglu en su cuenta de las redes sociales, Jalil Ibrahim Jeihan, que comentó diciendo que me alegraba de que Afra fuera la primera, borró este comentario poco después, pero no escapó a los ojos de la audiencia. ¿Qué opinas de este asunto? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.